Auspician este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Grupo Sancor Seguros, seguro para siempre. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. No te olvides, Termas de Río Hondo, de temporada todo el año. Morel Bullies, sociedad anónima, ubicada como la primer distribuidora Syngenta del país en venta de agroinsumos. Morel Bullies, sociedad anónima. FISPA, lo nuestro es pura pasión. Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos como cada semana poniendo en el aire el informativo de automovilismo del Garage TV llamado Campeones News. Aquí estamos desde casa, cuidándonos, esperándonos que termine esta cuarentena. Si Dios quiere, ya se ve que en las próximas semanas comenzaría a ponerse en marcha el automovilismo deportivo. En su casa, muy cómoda. Nara Jolie, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy feliz de estar con ustedes, muy feliz con las buenas nuevas. Se van a empezar a sentir los motores de nuevo, Claudio. Tantas familias esperando eso, el público, nosotros, así que tenemos mucha ansiedad. Creo que tenemos un informe al respecto, no me quiero adelantar, pero tenemos un programón porque pasó de todo en el mundo y lo vamos a resumir en una hora. Turismo carretera con información, Fórmula 1, MotoGP, la clasificación de la Indy, el WEC donde volvió a ganar Pechito López, de todo esto nos vamos a estar ocupando. Pero vamos a comenzar con la información que nos venía desde el día viernes de la semana pasada. Hubo una reunión, un consenso entre el presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, y Fernando Miori, por el lado de la CDA del Automóvil Club Argentino, Carlos García Remoí, junto a Diego Mesa. Y como les decía, parecería que hay un consenso para que el automovilismo se ponga en marcha. Se han puesto en valor lo que ha sido la reunión y cómo continuarían los calendarios de las categorías del automovilismo argentino, todo sujeto a la aprobación y autorización de las autoridades nacionales, ¿no? Tras la carrera de Viedma y de Neuquén de Turismo Carretera, el 30 del 8 se pondría en marcha en La Plata el TC. Serían 4 burbujas, siempre separadas por 3 semanas, por lo que el 6 de septiembre estaría corriendo nuevamente ahí en La Plata. Luego correrían el 4 y el 11 de octubre, el 8 y 15 de noviembre y el 13 y el 20 de diciembre. De esa manera serían 10 fechas en total, agregando la de Viedma y Neuquén, que hicieron el mes de febrero y marzo. Serían 10 fechas en total las del turismo carretera. En cuanto al Top Race, estaría arrancando el 6 de septiembre en Buenos Aires, finalizando en 2021, el 21 de febrero, haciendo la mayoría de las carreras en Buenos Aires con la posibilidad de hacer alguna en Concepción del Uruguay. El 13 de septiembre arrancaría el TN en La Plata, serán 8 fechas, habrá 2 dobles, porque el reglamento exige que haya 8 como mínimo. Y el Super TC 2000 estaría arrancando en Buenos Aires el 20 de septiembre, también el 27 de septiembre haría la segunda fecha, serían 10 en total, haciendo 5 burbujas, 25 de octubre y 1 de noviembre, 29 de noviembre y 6 de diciembre, hasta ahí 2020, 10 y 17 de enero y 7 y 14 de febrero serían las fechas del Super TC 2000. Reitero, todo esto está sujeto a que llegue la autorización por parte de las autoridades gubernamentales nacionales. Así que yo calculo que esta semana, más allá de la semana que viene, esto se tiene que estar definiendo, porque 30 de octubre, ya estamos, 30 de agosto, estamos en menos de 10 días, Jolie. Así que bueno, Dios quiera que se vea la luz del otro lado del túnel. Muy bien. Bueno, ahora si te parece, Clau, vamos a ocuparnos de la fórmula eléctrica. Fórmula eléctrica que corrió durante la semana, miércoles y jueves de la semana pasada. Recordamos, el campeonato ya definido había sido ganado por Antonio Félix da Costa. Terminó la seguidilla de las carreras en los circuitos, en los 3 circuitos que se armó en el viejo aeropuerto alemán en Berlín de Tempelhof. Victorias, 2 carreras. ¿Quiénes ganaron, Jolie? Sí. Oliver Rowland ganó la primera carrera que se disputó en este último binomio de competiciones. Y Stoffel Van Dorn le dio el primer triunfo a Mercedes. Un excelente 1-2 hicieron en la segunda carrera, porque segundo terminó Nyck de Vries. Así que, bueno, su campeonato aparte en manos de Stoffel Van Dorn. Muy bien, Mercedes.
este periplo de 6 competencias en ese antiguo aeropuerto de Tempelhof. Ambos pilotos que alcanzaron por primera vez su victoria este miércoles y jueves de la semana pasada. Así que compartimos con ustedes lo que fue el cierre, el campeonato ya definido, pero el cierre del calendario 2019-2020 de la Fórmula Eléctrica. En este 2020, los mejores eventos internacionales en un solo destino. MotoGP y PGA Tour Latinoamericano en el spa termal más grande de Latinoamérica. Agenda 2020 en Termas de Río Hondo. Oliver Rowland alcanzó su primera victoria en la Fórmula E al imponerse el pasado miércoles en la quinta carrera que se disputó en el viejo aeropuerto alemán de Tempelhof en Berlín. El británico de 28 años largó desde la pole y dominó sin mayores inconvenientes durante las 36 vueltas que tuvo la competencia. Finalmente, fue escoltado por el holandés Robin Frings, que llegó a un segundo 90, mientras que el alemán René Ratz, incorporado al equipo Audi para este tramo final del campeonato y bicampeón del DTM, superó en el último giro a André Lotterer luego de una áspera maniobra con toque incluido. El portugués Antonio Félix da Costa, quien se consagró campeón de manera anticipada, esta vez tuvo que abandonar tras una salida de pista. Gracias a este éxito, Rowland en ese momento se puso en el segundo lugar del campeonato, desplazando a Jean-Éric Vergnier, que fue apenas 18º. Tras Rowland, Frings y Ratz, los del podio, llegaron Lotterer, Lynn, Gianni, Evans, Mortara, Van Dorn y Buemi, completando las 10 primeras posiciones. Al día siguiente, el jueves, en la última carrera del campeonato 2019-2020, el equipo Mercedes-Benz cerró su primera temporada de Fórmula E con un contundente 1-2 y nada menos que en Berlín, la capital alemana. El final de este sexto certamen tuvo a Stoffel Van Dorn como amplio dominador y a su compañero Nyck de Vries como escolta a un segundo 34 de diferencia luego de poco más de 47 minutos de carrera. La marca de Stuttgart domina la Fórmula 1 y ahora llegó con todo a la Fórmula E, porque esta no solo fue su primera victoria, sino que vino acompañada del subcampeonato que alcanzó Van Dorn, quien acumuló importantes puntos en las 6 carreras del circuito de Tempelhof. El belga de 28 años luchó hasta mitad de carrera con el suizo Sebastián Buemi, quien luego fue superado por De Vries, el compañero del vencedor. Detrás de Van Dorn, De Vries y Buemi, arribaron René Ratz, muy bien otra vez, Sam Bird, que deja Virgin y va a Jaguar, Di Grassi, el campeón saliente Jean-Éric Vergnier, Lynn, el nuevo monarca Antonio Félix da Costa y Mortara, quien cerró el top 10. 1-2 de Mercedes para dar por finalizada la temporada 2019-2020 de la Fórmula E. Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia, en una gran ciudad o en el campo, ellos están ahí. Los productores asesores de seguros, para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas. Antes de que las cosas pasen y cuando pasan. De día, de noche, de madrugada. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados en este momento tan complejo que estamos viviendo. Estamos. Sancor Seguros. En un ratito estaremos mostrándoles lo que fue un gran accidente, tremendo, el MotoGP y también en la Moto 12. Ahora vamos con información de argentinos por el mundo. Este fin de semana corrió la Fórmula 3 británica con presencia del argentino Nicolás Barrone, que estuvo corriendo la segunda fecha en Donington. En la primera carrera del sábado debió abandonar. Luego avanzó de 19º a 10º en la segunda competencia. Y el domingo vino lo mejor en la tercera carrera porque llegó 4º, a poco de lograr el último escalón del podio tras partir 14º y sobre piso húmedo. De esa manera cerró muy bien el fin de semana yendo de menos a más, Nico. Volverá a correr
el 29 y 30 de este mes en Brandhari. Abrazo grande también para Martín Barrón, su papá que lo está acompañando a Nicolás en este periplo europeo en la Fórmula 3 británica. Narita, estuvo corriendo en Daytona la fecha número 23, el NASCAR, con dominio claro de Chase Elliott, quien ganó por segunda vez en el año y por octava vez en su historial. Así es, en el segundo lugar terminó Denny Hamlin, tercero Martin Truex Jr., que viene siempre ahí, es siempre en los primeros puestos Truex Jr., y vuelven a correr la semana que viene en el óvalo de una milla de Doverlow. El que estuvo complicado fue Kevin Harvick, el líder del campeonato, sí, que había hecho la pole, pero terminó 37º tras un toque de Bell. Así que vamos a verlo en las imágenes, qué es lo que sucedió con el líder del campeonato y la victoria de Chase Elliott a bordo del Hendrick Motorsport, del Chevrolet. Edman, distribuidor nacional de correas Gates, la línea más completa en correas automotrices y accesorios para transmisiones. Distribuye Gates para todo el país. Edman, en internet, edman.com.ar. Chase Elliott consiguió el triunfo sin mayores complicaciones tras dominar claramente las acciones de la 22ª fecha de la NASCAR Cup Series, que tuvo la particularidad de disputarse en el circuito mixto de Daytona, toda una novedad para la categoría. La carrera tuvo una interrupción de casi media hora ante la presencia de tormentas eléctricas, pero no hubo dificultades. Esta victoria, la octava personal, le dio al piloto de Georgia la chance de afianzarse para ingresar al playoff, luego de conducir muy eficazmente el Chevrolet del Hendrick Motorsport. Elliott hizo suya la primera etapa y en un momento, faltando 15 vueltas para el final de la competencia, tenía una ventaja de más de 10 segundos. Su rendimiento le permitió liderar 34 de los 65 giros y mantener detrás al ganador de la segunda etapa, Denny Hamlin, quien con su Toyota hizo un intento final tras un relanzamiento luego de un golpe contra el muro de Kyle Busch, que provocó la única bandera amarilla, aunque de todas formas nadie pudo quebrar la línea del triunfador. Quien no tuvo un buen resultado fue Kevin Harvick, el gran rival de Hamlin, que había sido el poleman. Su Ford fue golpeado por Christopher Bell en la curva 3 del circuito, en donde perdió todas sus chances, arribando luego apenas en el puesto 37. Detrás de Elliott y Hamlin llegaron Martin Truex Jr., Jimmy Johnson, que hacía rato no se metía adelante, Chris Buescher, Clint Bowyer, Cass Grala, que reemplazó a Austin Dillon, a quien se le detectó COVID-19 y no corrió, William Byron, Joey Logano y Michael McDowell en las 10 primeras posiciones. Ganó Chase Elliott en Daytona.